¿Tú Y solo? claro. Mucho tiempo. Y esa relación pasada, ese casamiento pasado que tuve, yo entendí que no era la persona ideal tampoco. Después de conocer la persona como realmente era. ¿Y lo supiste justo después de casarte con ella? No, no, nosotros duramos bastante casados. Bastante. No fue algo de justo. Madre mía. Claro. ¿Y por qué se Sí, fue? no. Porque conoció a alguien más y de repente esa persona le gustó más y ni siquiera me dijo un adiós ni nada, simplemente se fue. Me contaron que andaba con esa persona en fiestas y ciertos lugares y bueno. Yo simplemente, como supe cómo era, lo dejé pasar y dejé que todo terminara de forma, vamos a decir, por inercia, porque esa era una relación que no iba a funcionar. Que si ya estaba, si ella quería estar con otra persona, mejor que esté con ella que conmigo, la sinceridad. Prefiero estar solo que tener una persona infeliz a mi lado. Y tanto, vaya mujer más cobarde. Pero bueno, ni siquiera quiso confrontarme. Te ve muy peligroso, debe ser. Ah, muy peligroso al final, ¿no? Créeme que ella era peligrosa al final del día. ¿Más peligrosa que tú? Sí, Vaya sí. pareja. Sí, no, en el sentido de que era una persona muy, muy impulsiva. Demasiado. Bueno, eso. Yo le voy a contar un secreto, señorita, pero se tiene que quedar entre usted y yo. Sí. Nunca he contado un secreto, Fran, así que... Bueno, muy bien, muy bien. ¿Nunca ha contado un secreto? Eso se oye muy mal. Ni siquiera uno propio suyo ha contado. Sí, alguna vez, pero tampoco. ¿Por qué no? ¿Tiene dificultad en confiar en las personas? Creo que en toda mi vida he confiado en una persona. ¿En una persona? ¿Cómo así? ¿En usted mismo? No. Entonces, ¿cómo es que no? ¿Quién es esa persona tan especial para usted? ¿La La persona a la que misma me contaba? persona que he venido a buscar, sí. Ah, en tu hermano. Ok. ¿Y cuál es ese secreto, Fran? Vamos a ver. Te voy a contar dentro de un momento. O más bien te voy a mostrar. Si es que recuerdo. Uy, ¿por qué? Si es que no nos Bueno. estampamos también. También. Es que las personas manejan increíblemente mal en esa ciudad. Uy, entre nosotros sí, ¿eh? Claro, pero vosotros estáis fuera de rol, no contáis. Estoy inmensamente perdido, señorita. Yo sinceramente no sé a dónde quieres ir, así que... Yo creo que más para allá, sinceridad. Qué bueno que andamos un vehículo muy resistente. A ver si es una alarma. Creo que es más para esa zona, por aquí. Perdón, Darío, es que yo muchas no gracias. conozco mucho mucho esa área y me pierdo un montón. Yo menos. What? Felipe, Darío, muchas gracias por esa raid. Ando en un rol serio, serio buenardo. Pero os agradezco Gracias mucho. a ti. Os agradezco mucho ¿Qué es? por ese amor. ¿Qué tal ha ido el ¿Qué? directo? ¿Cómo os va? ¿Cómo os encontráis, ¿Qué? Felipe? Gracias ¿Conoces por esa esta raid. casa aquí? ¿Conoces esta casa? Cuestión. Bueno. No, no conozco esta casa. Bueno, mira. Recuerda que le había dicho que
que estaba esperando una documentación del ayuntamiento. Sí. Bueno, este es mi regalo de boda para Adriana. Oh. Sí. Quise comprarle algo más de su estilo y bueno, ¿era este o esa era la del frente? Esa era la del frente, es gigante, inmensamente grande, pero no sé si tendrá dueño. Pero de esa yo sí seguro que no hay dueño. Ya consulté con la Darío, cuídate mucho, recepción descansa. del ayuntamiento. Esta le gustará, seguro que sí. Lo único que no me gusta es que la entrada es muy pequeña. Bueno, es vuestra casa, podéis hacer reformas y eso. Claro. Le voy a mostrar la otra. Armandiux, muchas gracias por ese ¿Qué te dije? follow. Probablemente si me dicen que la otra no tiene dueño. Oh, pero si tiene Pero la piscina. otra. Sí. Me vais a tener que Me invitar, gusta ¿eh? En que nos verano. podemos. Claro. No hay ningún problema. Con todo el cariño del mundo. Me gusta porque aquí podemos tener fiestas, podemos tener reuniones y eso. O podemos simplemente Ña. descansar aquí en esa área. Ña. ¿Sabes? Yo igual quería el penthouse de esa torre, pero ya tiene dueño. Eso es un problema. Tal vez debería comprarme un piso así. Claro, no, si quiere. Yo después que me mude para acá, le alquilé una de mis casas. O sea, Ah, una esa. de tus casas. Claro. Se os ve felices. Seguro que le hará ilusión esta casa. Ojalá que sea originaria. Bueno, y como le digo, es un secreto entre usted y yo. Le voy a mostrar la otra de cualquier forma. I'm a cup. Es What? un I'm a cup. mierdo la porquería esa. Vamos a ver qué Charizard, dice. muchas gracias por Cuando ese le den la gana de responderme, follow. pues. Mira, esta me gusta más porque la entrada es más amplia. Sí, ya veo, entrando a lo bestia. Ah, ¿cómo que lo ves, señorita? Eso es un vehículo muy resistente. Así que está hecho para eso. Esta no creo que tenga dueño, sinceramente. Pero tendré que revisar de cualquier forma. Igualmente, aunque viva alguien, yo creo que le va a gustar también la otra casa. O sea, es un regalo tuyo. Le tiene que gustar sí o sí. Ella me dijo exactamente eso. Le dije que le tenía un regalo, pero no le podía decir cuál es. Me dijo que cualquier cosa de mí le va a gustar. Exactamente. A mí me gusta más el patio de la otra, pero ese es más amplio. Charizard, no te preocupes. Igualmente nosotros siempre avisamos cuando alguien se pasa de la línea y eso. Pero me gusta Y bastante, sinceramente. Me gusta más mantenemos esta bastante la en calma. general. Adriana me cae bastante bien. Hemos hablado poco, por desgracia. No sé. Bueno, es que ella habló muy poco también. Ella es del tipo de persona que es muy callada. Bueno, pero tú eres su marido, obviamente hablas más con ella. Sí. Y claro, y porque soy su marido, te puedo decir que es excelente persona, aunque no hable mucho. La ¿Por qué noté nos muy vamos adorable. para el caso? Ah, sí. Ella es un corazón de persona. A ver, vamos a pasar por el mecánico y luego de ahí vamos al casino. Miren, qué extraño, hoy no nos hemos caído. O sea que hoy es un buen día. Sí, parece ser que hoy las estrellas nos iluminan. Ah, Aunque si claro. aceleras tanto, es probable que nos caigamos. Así que vamos con un poco de paciencia. Hoy de cualquier forma me siento muy tranquilo.
Verdad, siento que hoy la ciudad está relajada. No sabes, esto es bien, ¿eh? A veces... Uy, mira ese restaurante, no lo había visto. A veces se necesita un momento así. ¿Un restaurante? Bueno, chicos, hay muchas cosas ya, de Amy. Y datazo. Vamos a ver si los vagos de aquí trabajan hoy. Lo cual dudo porque nunca trabajan. Bueno, Bueno. me voy a robar una puerta. Ya veo que está genial. La voz de este tipo me hace relajarme. Y tanto. Tiene una voz relajante. Frank, ¿qué haces con esa rueda? Me la robo. No me imagino si está solo esto. Pero Fran, vete la rueda y coloca la parte de atrás. ¿Y ahora te robas una puerta? Pues claro, nunca está de más una puerta extra y más con andando con usted. ¿Verdad? Tú rompes puertas. Yo rompo guarda, usted me rompe las guardas. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo se está llevando las puertas y las cosas? Yo no puedo acceder a nada. ¿Esa es tu puerta? ¿Ya has robado todo lo necesario? Claro, ya tenemos una Navidad de hecho. Perfecto, entonces. Sí, la verdad es que la voz de Fran es... Bueno, la de Y no, Sinatra. Es señorita, bastante eso. relajante. Y bueno. Tú estás bastante feliz. Yo me encuentro mejor. Avanza bien el día. ¿Y por qué estaba triste? No, no, yo creo que va más allá de un solo paciente que haya entrado en coma. ¿Verdad? Uf, me derrito de ¿Qué pensarlo yo. pasa, señorita? ¿Por qué se encuentra triste? Y ayer en la boda, después de la boda, ni siquiera me dijo felicidades ni nada y se fue. Ah, Nada pero no raro. fue por ti eso, Fran. El sol me ilumina. Dios está aquí. Fran, ahí estás. No, 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 yo sé que no fue por mí, yo sé que no fue por mí, me refiero es que la noté extraña desde ayer. Sí, igualmente la boda estuvo bien. Era algo pequeño, yo no quería que se invitara a todo el mundo, solamente se invitó a las personas que realmente Qué bien aprecio va, ¿eh? El y coche. bueno, usualmente cuando la boda se hace muy grande, como vamos a decir que se invita libremente a toda la ciudad. Como usted vio, yo no hice ningún tipo de anuncio ni nada. Y... Más privado. Exacto. Es que Igualmente sea te algún... felicito ahora por tu boda. Muy buena. Muchas gracias. Ahora estás casado. Ah, sí. Como no cuides de Adriana, te golpearé. No, 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 todo lo contrario. Yo temo por mi vida más por cuestión de que ella fácilmente me rompe la cabeza. Bueno, si ella no te Bueno, cuida sí. bien, también golpearé. No, mentira, yo la cuido a ella de la mejor forma posible. Ella es alguien que yo realmente quiero y aprecio Qué de mono. múltiples maneras. Qué adorables que sois. Ruso, Ruso, Wow. ¿y toda esta gente aquí? Veo que hay cola. El garaje es algo que no me carga, ¿eh? Entonces, eso, señorita. Qué bonito ese coche. Me gusta.
Mejor espero fuera. Ok, ahí hablamos cuando salgamos de aquí. Es que no dejan salir de aquí. Si es que salimos. Exacto. Fila, guata, cola, no fila. Fila, guata, cola, no Dame un fila. segundo que están re reparando la camioneta ahí. Bueno, para mí es Tranqui, cola. brother. Hoy No sigues de pasa nada. resaca, ¿verdad? Permiso, no ¿Esto me vas hay. a seguir pisando el auto? Venga, venga, pa' tu casa. Cola no. Bueno, yo le digo cola. ¡Ey! Se cargó. Sí, por favor. Yo me voy a apartar, yo me voy a apartar, que aquí hay más gente. Trevina, aquí se dice de ambas Fútbol. formas. Sí, aquí sí. ¿Pola? No, Enberto, no. No, Enberto, no. Pues nada, no queda otra que esperar. A ver qué. Y lo mato. Que sí, que ya te oigo. Podrías también hablarme amablemente, abrirme la puerta y no pitarme como un loco. Pero mínimo yo soy mayordomo suyo, ¿no? No es ser amable. Bueno, a ver. Ser amable es llevarla a... Dame un segundo, también. Me está hablando el viejito. Dígame, mi viejito. ¿Qué pasa? No lo escucho. Viejito. Hablar por Decidí teléfono hacerlo. mientras conduces. Tienes una ¿Cómo mano que teléfono desocupada. secuestra? Eso está penado. Te van a detener. Multa, 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 multa. No, hombre. Ya. Seamos serios. Vaya por Dios, por estar hablando en el teléfono. Sí, pero el server con LATAMs, cuidado. Okay. Uy, pero. Cuidado con ¿Pero por hablar en qué? el teléfono, que nos accidentamos. ¿Pero por qué lo querían secuestrar? Explícame eso. ¿Qué? Ah, pues. Para un mod. Pero es que extraño porque. Pero moteros por esa zona. Es por estar en el teléfono, sí. He de Yo reconocer soy que el aquí. viejito hoy no estaba muy bien, ¿eh? Le he tenido que sacar del vestuario del hospital porque no veía. Y después se ha golpeado con un coche porque tampoco lo ha visto. Señor, bueno, aquí está la señorita desacreditada, no está viejito. Dígame, señor. Guatas, ¿Cómo guatita es es muy serrano? maternal a veces, ¿cómo? No. Yo pregunto, ¿Somogólico? ¿cómo? Yo pregunto, ¿cómo que encerrándole? Amigo, te está cruzando todo el tiempo. ¿Sos Ah, no te vi. idiota? No lo he visto, no lo he visto, señor. No me dijiste las Silencio, dos veces. hombre, no grites. Bueno, No me bueno. decías a mí lo que tengo que hacer en esta puta ciudad. Bueno, No, bueno. solo te estoy diciendo que te calmes. Entonces toca la concha de tu Salí de madre. la Bueno, camioneta. sí. No, sí. Qué Salí de la insultos, ma. camioneta por la moto. Qué No, está bien, gratuito, ¿eh? gracias, señor. Cambia la camioneta por la moto, No, ¿eh? no, no, no. Pero, ¿qué le pasa a la gente en esta ciudad, por favor? No, andan agresivos. Bueno, si quieren pelea. Amarillos. Amarillos. Si es Ah, que. yo sé, ya. Ya, los acabo de ver, los acabo de ver. Ah, sigue en llamada con el señor. Sí. Un saludo al señor mayor. Bueno, se me cuida a mí ya, no anda mucho por esa zona. Ese pobre señor es un peligro, pensándolo seriamente. Sí, a él le pasan muchas cosas. A mí me escribió, ¿qué me escribió? Me escribió como 20 mensajes. Me quiere secuestrar la ayuda. Bueno.
Qué pena, pero bueno, no le pasó nada malo, que eso es lo importante. A ver si este negocio no ha quebrado todavía. Pero bueno, señorita, siguiendo la conversación. Siguiendo la conversación. Le comentaba. ¿De qué coño era que estábamos hablando? Fran, tú también estás mayor, ¿eh? Yo no soy mayor, no recuerdo tantas cosas a la vez que, bueno, que simplemente se me fue el tema de la cabeza. No recuerdo ahora, dígame. Era antes del taller. ¿Sí? Sí, que hablamos antes del taller. Adriana, ¿qué más? Había algo. Ah, sí, que porque usted estaba triste. Está cerrado. No, no puedo entrar. Está cerrado. Increíble, Oye. ¿eh? Siempre que salimos los dos juntos a cualquier lado está todo cerrado. Sí. Pero no te preocupes, que en la arcade venden cerveza. Ah, mira. Pues entonces la solución a todo. Claro, la arcade. Entonces, señorita, le comento. Uf, deben cerrar eso aquí, que se me sale la puerta volando. Y me despistando. Sí. Entonces, señorita, le comento. ¿Por qué estaba triste? ¿Por qué estaba triste ayer? ¿Por qué estaba triste ayer? No sabría decir exactamente. ¿Cómo que no sabría decir exactamente? Bueno, aquí soy yo para escuchar, así que venga. De alguna forma tiene la potestad de decirme. Es un personajazo, me encanta. Te conté porque me había hecho al SAF. No puedo tomármelo en serio. No puedo tomármelo en serio si estoy cayéndome cada dos por tres. Bueno. No, no me contaste. No me contaste. Bueno. Fue una de las preguntas que me hiciste en la entrevista. Que por qué quería entrar. Vaya, así que tampoco lo recuerdas. Que si Pobre no, que señor sí lo mayor. recuerdo. Que sí lo recuerdo, pero no entiendo la relación entre esas dos preguntas. Caminen mejor. Sirve que los Señorita. secuestran. Bueno. Ahí está la clave, que no tienen relación. Que siempre digo que quiero ser médico por curiosidad. ¿Y qué tiene que ver con que usted esté triste? Creo que el meditarlo seriamente. A ver, necesito primero esa cerveza. Moverme tanto no me deja pensar. Es que nos estamos moviendo tanto y yo no puedo concentrarme. Bueno, ya sabemos dónde está todo el server. También puedo ser paraguayo. Pero Hola, falta que Samu. Sabón hable Ah, de muy bien. paraguayo. Ah, Chiquito. Chiquito. Ah, Mandy. Hola, buenas. Por un segundo pensé que se había quebrado. Cuéntenme, ¿en qué los puedo ayudar? Ay, ay, perdón, me Bueno, crucé. vale. Todavía venimos a buscar las cervezas de ayer y los ¿Cuáles? combos. ¿Qué cervezas de ayer? ¿Cuántas le La debes? ah, no, no, no. La que le compré con los compañeros anoche. ¿La recuerda? ¿Quién? Que está los compañeros, el traje azul, la señorita.
Sí, me acuerdo, les vendí 28 cervezas. Ajá, vale. Todavía queremos más, en pocas palabras. Ok, ¿cuántas? Dos. Y dos combos. Ok, dos cervezas para cada uno y dos combos para cada uno. Sí. O uno y uno para cada uno. No, no, yo no quiero los combos. Ya he venido a comprar antes. Ah, vale, para mí entonces. Ok. ¿Hamburguesa y milkshake te gustan? Sí. A ver, Mandy, ¿por qué Samu está aquí si nunca trabaja? ¿Por qué no lo despiden ya? ¿Cómo lo voy a despedir? Sí, ya. No, despide. Es ilustre aquí. ¿Cómo que es ilustre? ¿Si nunca ha trabajado? Sí trabaja. Va no, no, a no. Delivery. Bueno, a veces. No te preocupes, Moxterio. Leo vuestros mensajes visto, aunque no los conteste, ¿vale? A veces. No diga eso, ¿eh? Tienes una rara costumbre con decir cada que nadie día trabaja. Es la mitad de una. Claro, porque es el primero que no trabaja. Exactamente, tú nunca trabajas. Exactamente. ¿Y entonces por qué viene a jugar a Bueno, porque tengo experiencia en eso. Ya sé quiénes trabajan y quiénes no. Exacto, porque él no trabaja y así puede observar quién trabaja y quién no. Ah, ese es su truco. Muy bien, exactamente. Exactamente. ¡Ay, Dios! Y Leia, Mandy, que tengo mucho que no la veo. A Leia tampoco la he visto. ¿Les entrego dos cervezas cada uno? No, una cada uno. Bueno, sí, una. Dame la... Rar. Una está bien. La señorita. Dragonaria, muchas gracias por ese hosteito. Compartimos la tercera. Traes de la policía, ¿no? Nope. Jefe de los médicos. Rar. Rar. 350. A la 92, por favor. Uy, gracias por su propina. De nada. Muchas gracias. Cuídense, que estén muy bien. Ah, qué mona. Venga, siéntese cómodo. No, no, esta está como muy cerrada. Esta mesa no... Me da a mí que no. No me sé sentar, ¿vale? Sinatra, dame un momento. Ay. Sí. Chair. Ok, ahora sí. Cuenta. Soy todo oídos. Bueno, creo que lo que me llegó a asustar ayer fue el hecho de pensar en el verdadero motivo por el que estaba ahí. Okay. Un momento. ¿Y ese motivo es? ¿O se siente decepcionada por la institución? No. Okay. Vale, entonces ese motivo, ¿cuál sería? Mi madre trabajaba también de enfermera, médico. Especializada en los militares, al frente. Okay. Me habló que había visto muchas muertes. Siempre contaba sus típicas anécdotas y consejos de esos que no sigas nunca. Uh-huh. Sin embargo, a pesar de que siempre me contaba toda la gente que se le había muerto entre sus brazos, no lloró ni una sola vez. Ya sabes, cosas que pasan cuando el fuerte de la familia es tu madre. Claro. Pero Sinatra, ¿dónde miras? Está mirando al más allá. Lo entiendo, señorita, y bueno. Entonces, básicamente lo que usted me quiere decir
Igual lo entiendo porque la cuestión esa del paciente en coma fue algo que sucedió después. Exacto. Me ¿No duermes. suya? Sí, te oigo. ¿Tú me oyes a mí?